Punto de enfoque. En 1980, tras la caída de Idi Amin, uno de los dictadores más abusivos de la historia, Uganda padeció una de las peores hambrunas. 21% de la población murió, incluyendo el 60% de los lactantes. Fue en una visita rápida a la región de Karamoja, en un seminario católico en donde uno de los sacerdotes tomaba la mano de un niño gravemente desnutrido por la sequía. Un contraste inhumano que le valió el World Press Photo Award al inglés Mike Wells, tras capturar la foto a la que llamó Manos. Posteriormente admitió haber sentido vergüenza al ganar el premio a costa de mostrar la muerte, pues en ningún momento quiso entrar al concurso. Con esta imagen de gran sencillez se muestra la cruda realidad por la que pasó el país en esos años.